cdc is advising that you stay in your home and walk only Estamos de vuelta, chicos, para el cierre de la jornada, los dos últimos partidos y este que viene a continuación es un auténtico partidazo entre dos de los grandes favoritos para alzarse con el título de campeón de esta Rising de MediaMarkt e Intel Team Queso y KPI. Los dos preparados ya para medirse y a mi lado para debutar también en los micrófonos de Valorant esta temporada y por primera vez en Plató Bebe Caster, Bebe Caster, Bebe Caster, Caster, ¿no? Recién es? mudado. Bueno, ahora soy Balsen porque eh, la arroba me lo cambié porque había gente que tenía problemas con el bebé. Y dije, bueno, me pongo el apellido como han llamado toda la vida en el colegio y ya. ¿Balsen? Sí, es alemán. Pero bueno, recién mudado a Barcelona, Uri. Yo es vengo verdad. ya a todo. Vengo directamente, llegué ayer, eh, Valoranoi, League of Legends. Yo ya estoy para todo. Ya en Barcelona ¿no? para, para lo que haga falta. Ahí está. Bueno, pues eh, Team Caso contra KPI, eh, Bebe Caster. Pero antes. Nosotros tenemos que hacer una cosita, porque ya va siendo la hora de cenar. Sí. Ya va siendo la hora de cenar. Hay hambre. Y nosotros, como siempre, tenemos a nuestros compañeros, amigos, compañeros de viaje de Dominos Pizza. Así que lo que vamos a hacer, bebé, es entrar en la página web, pues nosotros y vosotros también, dominospizza.es y vamos a aprovechar para hacer el pedido. Antes de empezar el, el partido, hacemos el pedido de, de la pizza. Aprovechamos el 3x1, ¿no? Sí, sí. Lo llamamos con el código Play una Dominos. Buena craba, una y ya buena está. cabra, una malizada, que esas siempre entran siempre. Perfecto. Yo una, yo una con bacon. Pues que está está divinísima. Es Javi. Buena. Javi, dime la, la tuya, que hacemos el 3 por 1 sí, ya. ya. Como, como vamos 1. a tener que cerrar claro. directos 3, claro. hacemos digo, el 3 por 1, nos vaya diciendo y ya sabéis, código Play Dominos, código Play dominos en la página web dominospizza.es y ya está. La pizza sencillo. oficial de la LOP, Dominos Pizza. Está, muy sencillo. Muy sencillo. Aprovechar, hacerlo. Que, vale. nos llegue para, que nos, llegue ya nos, llega, nos llega para cuando acabe sí, pues lo digo. El, el mapa. Pues lo digo. O sea, tendremos cuatro minutos para cenar. Facilito. Eh, yo creo que nos da tiempo. Sí. Sí, o sea, sí, un par de trozos de pizza, así un poco a lo tucán, vale. para adentro, yo creo que entra. Ya está. Facilito. Pizza pedida y esta es la iniciación de Team Queso, donde, bebé, hay que destacar nombres en concreto. El primero de todos, el que está en el medio. Lowell. Lowell el capitán. El capitán. Leyenda. MVP de la Crossfire. Es que es un equipo que tiene muy buenos nombres, como tú decías, un fake. Neptuno que viene de Koi. también con mucho recorrido, no sí. solo aquí, en el Overwatch, en el CS, en el LOL, ha estado en todos lados, Poppy Fresh y Hyber. Otro nombre que le va a sonar a la gente. A la gente otro le suena. Bicho. Otro a la gente, duelista que sí. va a dar que hablar, yo creo. Uri. Yo creo que Hyber, después de su periplo, ¿no? En la Liga Francesa, ya. en Vitality. Un poco Fatality, ¿no? Ese super roster de francés que, bueno, que no consiguió el objetivo. Vuelve aquí, ¿no? Vuelve a la mejor liga regional del mundo. Eh, coacheado por el mejor entrenador de. <laughs> ah. Pelota. <laughs> por Dinky. Y como rivales van a tener al roster de KPI. Los conocemos ya. eh... No han hecho cambios en el bloque, de hecho, llevan ya prácticamente un año juntos y esto tiene mucho mérito, además consiguiendo muy buenos resultados durante todo este tiempo. Y nombre a destacar como tal, obviamente, es Visk, la bestia rusa, ¿no? Tiene en general un muy buen roster KPI, como dices tú, un año entero juntos y es que también tienen caras conocidas, ¿no? John y a los que hayan seguido los sutes en España, les van a sonar porque aunque Sack no sea español, es el otro nacionalizado ¿no? sí. que tenemos en esta Rising. No es español, pero ya. O sea, lleva sí. tanto tiempo aquí que cuenta como español. Ya, sí, es como Aidex, es como Kiles, que no son ya, es puramente españoles, pero bueno, los contamos como españoles, claro que sí. Sí, sí. Bueno, pues estos son los 10 eh, protagonistas del servidor, dos equipos, como mencionábamos en el inicio que optan a ser campeones, eh, todo el mundo en las quinieras los pone como top 1, 2, 3, ¿Sí? no, no los bajan de allí. Sí, sí. Y habrá que ver, ¿eh? porque este partido sí que es verdad que es el principio de la competición, que es una ida y vuelta, que hay mucho margen, pero empezar como en pie siempre va bien. Y para empezar bien hace falta tener una buena selección de mapas. Haven, que se queda baneado por parte de KPI, es Breeze, el ban de Tin Queso. No quiere verlo, Zinky. No me parece mal, la verdad. Bien. No, no que jugar. Ay, Quiero que gane fuera. KPI. Ya está. antes fuera de cámara, te he dicho. KPI lleva mucho tiempo junto. Es el típico equipo que te banea a Icebox para intentar jugar algo más complicado, ¿no? Aston, que también se queda fuera por parte de Tin Queso. Está abierto Perl. Está abierto Vine. Fractor estaba abierto también, pero se va a Perl. Veremos, una perlita. Veremos una perlita. Podría ser. Veremos una perlita. Acuérdate que a Zinky eh, le gustó ya desde que salió. Vine, que se queda baneado. Perlita. Pues es Perlita. Bien. Qué mejor es debut, bebé. El eh, plato que me gusta, una perlita, ¿no? Yo estuve en la reunión oficial de ponerle nombre a los sitios de Perl. Es verdad. Antes del Mundial. Es verdad. Yo he estado en la creación Con Axel. De, los, de las calls. También te digo, ¿quién se acuerda de esos calls? Yo no me acuerdo. No. De claro, la gran mayoría. Claro, más o, pero más o menos te las. No me acuerdo claro, de luces, tal. Bueno, claro, pero vas jugando. Pero bueno. yo también sé que es que se juntan en ese tipo de reuniones gente como Zinky, como Enma, como Ulises, que se ponen las gafitas y empiezan a poner unos nombres que alguno del chat los llega a escuchar y dice: ¿Qué hice? ¿Qué está hablando? Este? Que ¿Qué hice? ¿Qué hice? Tú y yo somos gente más simple. Más simple, más, más simples. ¿no? Nos gustan más sí. eh, las cosas, pues eso. Pues pues visible, eso es una, ¿no? Esto es una esquina. Esto es pues una esquina, pues esquina. Esquina, esquina, ya está. Corner, ya está. <laughs> Escalera. Escalera, ya está. Fácil que, liar, fácil. que por cierto, y, y lo estaba leyendo ahora, y claro, no te voy a llamar bebé. Parecemos novios, tío. O sea, ya estamos otra vez con lo de siempre, ¿no? Sea ah, no, ah, ah, como quieras. da no igual. Skyne tuvo problemas en su momento y me acaba llamando Charlie. Entonces, bueno, eh. <laughs> Eh, Charlie, cada uno, sí, cada uno me llama como quiere. Yo ya Charlie, no sé Carlos, se permite, bueno, ¿no? Orto, se permite, está pues permitido. Y al chat también, ya como os dé la gana. nombre. Sí, Carlsen, Carlsen, ¿no también? ¡Ojo! Predicciones. KPI solo ha sido votado por Blaze. Se la ha jugado, ¿eh? Se la ha jugado. Y está bien tirada esta, ¿eh? Está bien tirada. También te digo, eh, aparte de ser el hombre de incógnito en las, en las predicciones, lo cual me gusta, eh, no tener cara para que nadie sepa quién soy, por si fallo. <laughs> Hemos remontado en yo, con la de Rebels, ¿eh? No confiabais. Es más líder en solitario ahora mismo. No confiabais. Yo me la jugué con Raiders, no había salido bien, pero oye, Rebels sí. Yo me la jugué con Rambut. Está era favorito, no te la has jugado. No era favorito Rambut. Era un 50-50. 55-45. Por nombre y demás Rebels. Ah, bueno, ya, pero yo digo, decían las predicciones. Ah, no, no, no. Las predicciones son 50-50. Ah, igualado. No, aquí favorito parte Team Queso, aunque no me parece un, no me parece un partido de tanto favoritismo para Team Queso. No, no, es cierto o sea, me... que por nombres, si no conoces a KPI, como me puede pasar a mí, ¿no? que a lo mejor no tengo tanto registro de KPI en la mente, uh -huh. dices, joder, oh, es que, que eso tiene unos nombres espectaculares, claro. eh, deberían ganar fácil. Pero claro, ahí entra lo que decíamos antes: KPI es un conjunto que llevo un año casi juntos, tienen mucho rodaje, ya tienen. Eh, pues cogidos, muchas posiblemente estrategias y modos de trabajar que en Team Queso pues están desarrollando ahora. Pues vamos a ver la selección de agentes, de dominos, este mapa de Perl, el partido entre KPI y Team Queso, veremos con qué nos sorprenden, ¿no? Porque este mapa de Perl todavía se está desarrollando ¿no? Se está desarrollando efectivamente. En desarrollo? Veremos un bridge, dame un bridge. No, no tenemos hay bridge, bridge, pero digo. tenemos Keijo por parte de KPI, un y doble controlador en el lado de de Team Queso, con esa Astra eh, Viper. Y en el lado de KPI, doble iniciador. Ojo la composición juguetona de Team Queso, ¿eh? Sí. Son, son un poco Team Liquid, ¿no? Sí, eh, con el, sí. Con te el voy Fenix a, decir, a los y tal. Te voy a decir, era, es un poco Team Liquid y es muy de Zinky. Porque si yo tengo que pensar, Thinky tiene que ser eh, un gafapaster, ¿no? Tiene que ser un poquito un, un hipster. Pues claro, mm. todos los equipos juegan más tirando a lo de KPI, ¿no? Es un poquito mm. más lo estándar. Zinky tiene que salir por la tangente. ¿Cómo sales por la tangente? Doble humos. Bien. Nos gusta. Una Fate en vez del Soba. Bueno, sí. Ahí al final. No, la Fate va está gustos, muy bien en este mapa, ¿eh? Pero va por gustos, ¿no? Al final es un poquito lo que te guste más a ti. Y el Fénix. Es el toque picante, ¿no? Sí. El falso 9 de <laughs> Guardiola. No, no, el Fénix <laughs> está muy bien, ¿eh? O sea, está un poco. Se nota que a Zinki le gusta mucho ver el valor internacional, sí, que se ve sí, a los partidos sí, de Scream cuando sí. con el Fénix, también ve luego un partido de Xerxia que te sacan un Astra Fénix en Nicebox, bueno, dices, oh, inventores, ¿no? Luego está cuando viene la tragedia, que es cuando no funciona, ¿no? Eh... Pero en lo de salirse de la, del esquema, ¿no? de lo básico, de lo que ya está establecido, salirse de allí, me gusta. Yo soy de los que apoyan. Mira, está muy bien copiar a los buenos, ¿no? Que es algo que le gusta mucho a sí. muchos equipos. Oye, estos lo juegan así. A mí me gusta que le des una vuelta de tuerca, ¿no? Equipos como Bisons en el LOL, ahora podemos oh, decir Tinqueso en el en el Valorant, ¿no? que es un poquito lo que está haciendo Zinke, Que tú pienses el porqué de las cosas, ¿no? Y que tú tengas un razonamiento propio de cómo mm -hmm. jugar el mapa, de cómo quieres entender el juego. ¿Le saldrá bien o mal? Hombre, pues teniendo en cuenta que es principio de temporada, eh, la excusa está, ¿no? Oye, pues nos ha salido mal, nos ha salido mal porque acaba de empezar esto. Pero yo creo que es mejor arriesgarse y ser tú mismo a dejarte llevar por la corriente. Pues el mapa a punto de empezar. Desde el ataque que lo hará KPI, desde la defensa arranca Team Queso. También a destacar la compo de Team Queso bastante orientada para la defensa. Con una ¿Sí? Killjoy y doble smoker para la defensa está muy bien. Luego para atacar, pues bueno, a lo mejor se te complica un poco más. Sí que es verdad que con Viper en este mapa tienes un par de setups eh, fáciles para poder entrar al site, pero igualmente es una compu bastante marcada para la defensa. Arranca ronda de pistolas, de momento se mantiene a igualdad. La ronda de pistolas que en general se decanta más por tus manos y por tus ojos que por tener utilidad o tener sí, mejores sí, zonas a que arriba, obviamente. Si eres malo con el aim... Pues las rondas de pistolas no serán tan fuertes, eso está claro. Por eso soy malo yo, en las rondas de pistolas. Aunque bueno, cuidado, eh. Porque en las rondas de pistolas cada vez se ve más a menudo lo de ir corriendo de lado a lado, disparando como un loco, algunas pegas en la cabeza, ¿eh? Eso es lo mejor. Y es que van a entrar en este punto de entrando por el conector. Quieren entrar en el side. Ya desea la jet hacia adelante. Neptuno que está de stronghold Vamos a ver si se encuentra con alguno. No, pero que anda a la vuelta. Neptuno va oh. a la primera. Segunda. Jyber, que mira, se había llevado la vida. de unos integrantes de KPI, pero ves que estaba el y Cuidado con un Fake, que se encuentra con la Jet, se la lleva. Se un 3 para uno en favor de que soure Insider que lo tiene muy complicado sí muy difícil ahora para Insider en este uno para tres la ronda pues que ha quedado marcada se la ha jugado en el split el equipo de KPI intentando los jugadores que entraban por main Pusheando ese smoke de Viper Te segundos. convierte en vulnerable y un par de balas de Classic te matan si quedan uh -huh. si bien y al final pues le ha pasado factura a KPI ese ese movimiento no en el turno lo ha aprovechado para sacar la doble aunque ahora Insider acababa con la vida de uno de los jugadores de Team Queso para recortar diferencias. Uno para dos, imposible. Un fe que cierra electrocutando a Insider. Ronda de pistolas para los quesos. Ronda de pistola para Team Queso que como tú decías tiene una composición orientada a sacar muchas rondas en este bando defensor. Veremos si lo consiguen. Pero Neptuno que ha comenzado muy bien esta partida. Como hizo también el año pasado. Y recordemos que en coi entró a mitad de temporada. Sí. Ori, y entró ya marcando la diferencia. Y es que Neptuno <coughs> es como el buen vino. Los años le están sentando muy bien. Y el cierre de año que hizo Neptuno en la Crossfire con Koi fue espectacular. Fue ¿eh? una auténtica barbaridad lo que hizo el bueno de Neptuno con Koi en el tramo final de, de la campaña. Antieco. Por parte de Team Queso, eco obviamente, por parte de KPI. Que quiere pulsar la zona central. Pulso Nova. Apertura. Jaiber. Lowell con una doble. Triple Ya para cristian Quiere el 4K. Le pillan con el tormento en la mano. Pero igualmente. Le sirve el 4K. Lowell. Que cierra la segunda para Team Queso. Muy sencilla. Muy sencilla. Una ronda contra pistolas. En esta segunda ronda para Team Queso Que ahora va a jugar la bonus. Y se han coordinado muy bien entre la flash. De Hyber y luego el para asomar y acabar con la vida de prácticamente todos los integrantes de Team Queso. Conseguía llevarse una insider, mataba a Neptuno, pero Lowell que cerraba la ronda con ese 4K ahora es cuando empieza el juego económico. Empieza, Uri, la hora de hacer mates, porque si pierde esta Estoy ronda ya. KPI Deja se complica. Despega, sí, esta ronda, si la pierde KPI no tendría dinero para la siguiente, aunque cuidado en lo que mencionamos y vimos el año pasado, estas compras eh, en fullback del equipo de, 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 de KPI. Que suele hacerlas siempre con escudo ligero. Sí. Siempre hace las full buys, o prácticamente siempre hace las full con escudo ligero. Al fin y al cabo de un gesto te estás muerto cuando contra bandas. Todo el mundo juega con bandas normalmente. Y de un hecho te estás muerto. Exacto. ¿Lleves el ligero o el, o el grande? Es una teoría que cada vez más gente está llevando, ¿no? Si juegas contra una full buy, escudo ligero y tampoco vas a perder mucho, Crisis que pone la primera. Javier que ha muerto y va a conseguir plantar el conjunto de KP y el Rite que tiene que jugar Team Queso en esta ronda bonus que se le está complicando Uri. Pinta complicada esta ronda bonus para Team Queso. Sigue aguantando bisque en la zona de Elbow. Los demás integrantes de KPI aguantando desde la lejanía, desde la zona de Long que esperando en el off-fang, le lanza el tormento, lo destruye, el árbol es muy bueno, está spoteado, Poppy Fresh acaba cayendo finalmente a manos de Jomba. 5 para 3, llega la agresión, que acaba con un fake, busca la segunda, esperando a Neptuno, pacientemente, esperando a que se vayan los jugadores para lanzar la 9, enero y abrirse, acá con la vía de Viz, pero le vienen comiendo 45 puntos de vida, cada vez más difícil la situación porque el tiempo corre en contra, Insider acaba con Neptuno, se queda solo Lowell, no va a tener tiempo para defusar, va a ser la primera para KPI. Primera ronda para KPI en esta full y solo perdiendo además un arma a cambio, por lo cual... Ronda bastante buena para ellos, una buena ronda para el bando atacante. Que sobre el papel, si nos ponemos, como decíamos antes, con las gafitas, es lo que hay. Tenía que pasar. Pues, eh, La ronda que al final, pues. No tenía misterio. No, no, Para KPI, sube el marcador y lo decíamos, eh, una vez más. Fíjate, escudos ligeros para los jugadores, no van a seguir forzando la economía y eso es lo que te. Facilita es. Te vas ahorrando 600 créditos por ronda. Pues, eh. Si ganas la ronda, que suele. Es que es lo que. Mira, todo el mundo está jugando con. con Vandal. En el lado opuesto, menos Poppy Fresh, que está confando. El resto te pueden matar de, de un headshot. Literal. Y qué, qué marca la diferencia. Ninguna, ¿no? Es un 25 de escudo que hombre. Si te dan en el cuerpo, pues sí lo notas. Pero en general, esta gente sabe apuntar, va a llegar. Esa kill yo y atacante. Por parte de KPI. Que quiere entrar en el punto de B desde larga. Tiene que retirarse completamente TinQueso esperando a que esto acabe. A que la definitiva termine. Pero es que también ha tirado la, la, el larro. Perdón, había tirado el bueno de... Jomba que ha muerto a manos de Poppy Fresh va a conseguir colocar las Crisis. Tiene que Fiverr, que pone la primera. Neptuno que acaba con es. La spike está plantada, pero es que era las cenizas, Neptuno que ha acabado con Crisis Jack que es el último superviviente y tiene que jugar contra los cinco integrantes de Team Lo tiene prácticamente imposible Shaq, ¿eh? aguantando detrás de ese Headless que te facilita la rampa. Oculto para que no le impacten las balas. Activa el pozo gravitatorio. Jaiber que toca a Spike que deja la mitad. Tiene la protección de la Nube venenosa. No le ve. Shaq que no tiene opción de defus, de evitar el defus. Va a ser ronda para Team Queso. Que retake acaban de hacer los chavales de zinki de libro, retake de libro, además sin tener que utilizar definitivas, que es lo que ha utilizado KPI para entrar a la, la de Insider. Tercera ronda para los chicos del Calvito, para los chicos de Cinqui, es que vamos a ver la repetición, como con esas cenizas, ver asomaba, pegaba un tiro y además, aunque se moría, como decíamos, tenía la definitiva, estaba dentro de su propia definitiva, volvía para atrás en el tiempo y como si no hubiese pasado nada. 3-1, ahora sí, Bondi tenemos full buy aquí. contra full buy. Bueno, menos Bisk, que va a jugar con las dagas de Cinqui. En igualdad de condiciones es donde tienen que empezar a demostrarnos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer? A ver, ese dash y doble updraft para obtener eh, visión de Bis con esas dagas no ve a nadie. Ahora sí con el arrow han pinchado a un fake. Pero el pozo de la víbora en la zona de arte deniega también el acceso por dobles puertas. El medio está totalmente denegado para KPI a pesar de haber puesto ese bot de alarma dentro del pozo de la víbora. En caso de que se active, ¿saben por dónde sprayar? Sí, que es verdad que la zona del medio ahora mismo parece inviable para KPI. La verdad es que es un pozo de la vibra ofensivo por parte de Neptuno que va a destruir además el bot del arma, por lo cual esa información no va a poder tener la KPI inteligente. Don Alberto, muchos años jugando a los juegos, muchos años en lo que son los Sispos en el sector, se las sabe todas y parece que es KPI el que va a buscar la rotación hacia el punto de B, pero les está esperando Poppy Popifresco, mm -hmm. que tiene la ronda en sus manos. Y fíjate en la setup que tiene ahora defensiva. Team Queso tiene la cortina de Viper que niega la visión en caso de que la quieran pushear. El bot de alarma se activa, están vulnerables por la cortina, más el, la vulnerabilidad de, del bot de arma de Killjoy. Los dos son enjambres, te hacen un estropicio total. En el ataque y luego solo tienen que abrirse poco a poco para acabar con la vida de los jugadores de KPI poco a poco. Así que pinta complicada la ronda para KPI. Jaiven en la apertura localiza a dos jugadores, retrocede, aguanta con vida, le lanzan el ano hambre pero se otanquea. Y Poppy Fresh uno, consigue 2, 3, 4, quiere el ace. <laughs> ¿Le van a permitir el ace o no? Sigue aguantando, tiene que retroceder. bis que porta la spike en sus manos, pero va a ser la cuarta para Team Queso. Muy fácil. Y es que Poppy Fresh buscaba el ace, pero no lo consiguió. Vis que pone la primera para su equipo, la primera para él en esta ronda, pero la aparece Jaiven. Que le había lanzado el mole También le pega la bala 4-1 para Tinqueso Haciendo valer esta composición defensiva Ya lo avisábamos Tienen las cosas claras La libreta de Zinki Que está funcionando Uri sí, sí. Y ahora es cuando KPI tiene que empezar a adaptarse a lo que propone el rival es que, eh, Cuando ves el minimapa se ha visto muy claro ¿No? Tienes la cortina de sí. Pepper ellos desde de lejos no ven los bots de alarma ni los nanoenjambres. Si tú levantas la cortina y te la quieren pushear, porque además obviamente tenían el handicap del tiempo, eh, la... Popifresh lo tenía muy fácil para o con los bots de alarma, con los nanoenjambres o con el Phantom hacer el daño total en las filas de KPI. Así ha sido. O sea, ahora ya ronda clínica de Team Queso. Todo lo que queda de mitad. Van a tener que jugar con eso, ¿no? Cada vez que se levante el muro de Viper, ¿estarán ahí o no? Las los alarmas, ¿no? Estarán ahí o no. Esas y mero de las tiene ahora? Si es que las ha cambiado, obviamente, <laughs> es que lo que digo. Van a jugar a ver si pueden sorprender. Van a jugar con la mente del rival en la zona central, controlada por KPI, que tiene que jugar esta ronda económica. Jaiber otra vez, en esta zona del backside, va a encontrarse con Bisk, que tira el Dash para atrás, se retira, coge la información, sabe que está Félix por aquí, por lo las... cual su equipo puede entrar en A. Neptuno aguantando la salida de, de Arte, activa la nube venenosa, también se activa el Smoke, la nube de, de Astra, la doble, los, doble, los dos controladores intentando mantener este side, side de A intransitable para los jugadores de KP y Lowell. Llegando poco a poco, ha visto la capita. Él eh, ha visto la capita a Veremos qué consigue hacer. Neptuno que retrocede, aguanta con vida a Lowell con la primera no, busca la Segunda, no, Shaq que no se gira, en en la la gira no acaba con la vida de Lowell. Sigue aguantando en el 5 para 4 el conjunto de Team Queso. Shaq que recoge la spike, pero entre Neptuno y Poppy que pasa en la escoba. Están limpiando la ronda. Los chicos de Team Queso consiguen plantar. Ves que se lleva Hiber, pero Lowell que ha acabado que también acaba con la vida de Shaq. Y Lowell que pone el 3K y la quinta ronda para Team Queso. ¡Qué bien están jugando los de Cinque. ¡KPI! Que va, bueno, ya va oliendo, a pausa. Sí, totalmente, totalmente, porque ahora mismo está siendo un baile. ¿eh? Está siendo una masterclass estas rondas ahora mismo para Pero Team bien, Queso, que bien lo han jugado. Y también es verdad que Lowell cuando se ha abierto acaba con el primero. Shaq. Enchufado. Shaq no se ha girado para intentar acabar con Lowell. Seguía en sus 13 dentro del site. Eh, poco. no. Sin saber hacia dónde ir, qué hacer, eh, con muchas dudas, ¿no? El equipo de KPI, al menos en estos primeros compases de, del mapa de Pearl. Tiempo muerto, pedido por Team Queso. Eh. Sí. Tiempo muerto de Team Queso. Cinqui como entrenador exigente que es. Ha visto algo que no le gusta a Uri. Wow. No le gusta la mira de uno de sus jugadores. Le da toco. <laughs> Mientras no se la de Dabai. Sí, yo quería que creer que, que, que pide bien. una pausa porque se está tilteando viendo la Oye, mira de uno. Cábete esa mierda, ¿no? <laughs> Por favor. Cábete esa mierda que no ve nada. ¡Para allá! No, no puedo analizar. Solo puedo ver la mira. Oye, luego el 7-1-1, ¿eh? Empieza bien. Está muy enchufado. Luego lo dijiste tú. MVP de la Crossfire. MVP de la Crossfire. No, de, de la final de la Crossfire. Bueno, pero MVP. MVP. Sí, sí, sí. sí. Es, es, en un en el momento importante del torneo fue el MVP. Sí. Y empieza el mierda, 2023. Fácil. ¿Así? ¿Ah, no será capaz. No será el año de Lowell. No, no será, ¿no? No lo no, hará. No, 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 no. No, no va a ganar Team Queso a clasificar para la UCT el año que viene. ¿no? A ver, ojalá sea un equipo español? Ver, Yo lo digo. No, bien. a ver, al que, que gane, gane la Racing, sí, sí. en la. Ahora no me acuerdo el nombre que tiene como tal la, la competición, pero lo que Sando son, lo que vendría a ser el, el European Master de, sí. de Valorant, que ahora no recuerdo el nombre. Ahí se banca el equipo español. Eh, pero, pero vamos, al que gane de aquí se le banca, eh. A dude, muerte el que dude, no tiene ni idea. Poppy Fresh que va a poner el que va a poner la definitiva. Va a entrar el se está esperando. Como decíamos, Poppy Fresh. Llega el bot de alarma. Llega las granadas. visto tocado? Llega también la definitiva. Pero la gente ya está totalmente colada. Vamos a ver si pueden intentar buscarlo Poppy Fresh que pone ¡Wow! la primera. Insider que estaba al refrag. Llega también el veneno. Van a conseguir desactivar la ultimate. Pero vaya a caer la noche. ¡Ya cayó la noche! ¡Lo decía Ulises! Aparece Neptuno, acaba muerto a manos de Jomba, que se había llevado también a Hyber, Asoma Lowell, pone otra. A acabar muriendo, un fake contra el mundo, un fake contra dos. Uri, uno contra dos al que tiene que hacer frente un fake. La spike está caída, todavía no ha sido plantada. Activa la nébula Shack, un fake que quería tomar la altura, pero tiene la visión denegada. Aprovecha de Smoke para colocar el anillo y activarlo en forma de foto gravitatorio. Salta cuchillo en mano, Jomba, cierra con el 4K. Segunda ronda para KPI, como la necesitaban. Eh, la pausa de Team Queso que les ha venido bien a KPI sí. no sé si ha sido un favor si es que no podían pedir pausa y la han pedido Team por ellos pero la han utilizado como tenían que hacerlo lo estábamos diciendo necesitaban una pausa necesitaban hablar con el coach necesitaban tener las ideas claras y aunque ha costado aunque haya sido en un uno para dos se haya complicado un poco la ronda han conseguido poner la segunda volver a colocar las granadas a colocar la setup y Jomba que parece que va a meter la flechita para Antuintor. la zona de arte. Se va a encontrar que por lo menos había uno. Cogiendo información. Y comienza la ronda ya, Auri. ¿eh? Cuidado porque sí. esto se puede complicar para Team Queso si KPI ha aprendido a leerles. Sí, y además, fíjate porque KPI tiene tres definitivas en esta ronda. Con opción de una posible cuarta, depende cómo vaya el transcurso de la ronda para Insider. En el lado de Team Queso tan solo están las cenizas de Hyber. Que ya en, una, en la primera ronda que ha tenido esa definitiva ha sido clave. Para el retake de, de su equipo. Veremos si en esta ocasión vuelve a ser tan importante la definitiva del jugador finlandés. Se mantiene por ahora el 5 para 5 horas. para que está caída, aunque de momento se asoman por la zona de B los jugadores de KPI, algunos de ellos en busca de información. Killjoy Operator para Poppy Fresh, que estaba holdeando esta zona de larga. Le empiezan a disparar el Free Fire. Que mientras él hace el Soder Pick, por lo menos tiene información de que hay un jugador mirando hacia la zona en la que él se encuentra. para a rotar KPI, que vuelve a la zona del medio. Quieren, parece tener el control. Desde Carril Central, 40 segundos para que acabe la ronda. Y KPI que todavía no se decide. Van a hacer un speed en el punto de A finalmente. Llega el CME de anular. Quieren. Eh... Impedir que haya ninguna habilidad por parte del equipo defensor, bota el arma, lo pushea con las cenizas, saca la primera, caga con Kirch, pero lo ha tumbado todavía, él lo pueden levantar Sigue el 5 para 5, ya que levanta finalmente a su compañero Igual la numérica, 15 segundos por delante, Neptuno se defiende en el backstage. saca la primera, la segunda para Jaiber hecho Jamba con Neptuno finalmente, es un 4 para 3, la ventaja que recibe en el lado del Team Queso Porque Fex saca una, otra más para Lowell, se queda solo John vale tumba finalmente un fake Sexta ronda para Team Queso, 6 a 2 que suben el marcador Gastaba varias definitivas. El conjunto de KPI no ha servido para entrar en este punto de A que defendía con uñas y dientes. El conjunto de Team Queso defendían muy bien. Mataban al robocito que era revivido, por lo cual podríamos decir que han matado a seis jugadores de KPI en esta ronda. No ha sido suficiente, como decíamos, para poder llevarse la sexta ronda para los quesitos. Buah. Que empiezan a oler bien. Sí. Tenían buena pinta, huelen bien. Oro parece, plata no es. Que no lo adivine. Tonto es. <laughs> pues es queso. ¡Ah! ¡Caíste! He caído, he caído. Me falta calle. <risa> 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 ¡Bueno! <risa> la kill generator de Press para abrirla al atacar con bis 5 para 4. Y una vez más, la ventaja numérica para Team Queso. Y esta también que va a empezar a pintar bien porque Jaiber ha matado a Zack. Ya no tienen humos, ya no tienen estrellitas. No van a mirar a las estrellas y no van a encontrar la respuesta. Y es que solo tres jugadores tienen una Bulldog, tiene una Vandal y tienen una Serif en manos de Insider que de matar a uno, de coger un Orbe, sí. podría conseguir la definitiva acercándose Shh. silenciosos al punto de A, jugando con el tiempo, jugando con el timing y la info. Jomba que parece que quiere piquear y está Lowell esperándole. Puede tener la ronda en sus manos, Jomba. Neptuno no, no será capaz, Neptuno. De tener rain Up desde allí, ¿no? Capaces. O sea, me lo creo. 5 para uno porque Unfake saca la primera y la segunda. Bueno, Unfake con la doble cierra, la séptima para Tinqueso, que con esta se asegura llegar al cambio de lado con al menos ventaja en el marcador. La verdad que está jugando muy bien. Tinkeso tiene muy claras las ideas en defensa. Luego hay que ver en ataque. Luego hay que ver en ataque, con claro. Esa composición porque se puede confiar, pero ronda flores Y lo decíamos: tenían luego en la ronda en sus manos. Mataba a Yomba. Un fake muy tranquilo. Goldeaba. Mataba a dos. Y ponía la séptima para los quesitos. Que, como decimos, huelen bien. La composición está hecha para la defensa. Necesitan. Yo creo que si se van con un 8-4 o un 9-3, están bastante contentos. Obviamente sí. quieren el 10-2. Sí, hombre. Pero van en camino de hacerlo muy bien. Va a llegar la Operator, va a disparar al humo, no se lo encuentra. También llegaba el dron que no ha cogido información. No era una rima que yo estuviese pensando, pero nos ha salido así. Somos poetas, Poppy fresh que va a buscar el duelo. Le está esperando Visk. ¿Quién gana? ¿Killjoy o Jet? Hostia, jet destruye. o Killjoy. Ultimate por parte de la Killjoy. Separado. Va a llegar también el muro por parte de Astra, separados. 5 segundos para que termine la definitiva. Van a tener que entrar los chicos de KPI. King Queso que vende el punto y va a jugar al retake. Crisis que la coloca al retake los quesos. Pues veremos cómo juega este retake Team Queso. Aguantando Viz que en elbow, consigue el consigue la open kill. Acaba con Hyber. 5 para 4. Ventaja para KPI. Neptuno que lanza la cápsula de veneno. Pero de momento no consigue afectar a ningún integrante de KPI. Que sigue con 3 jugadores aguantando en la parte trasera del side. Llega la apertura. Poppy ahora sí acaba con Viz. 4 para 4. Recortando diferencias. Sigue intentando este R.E.T.E.K.T.I.M. que eso cuando Utec llega a la apertura saca una trama para Neptuno, se defiende Kirtz que saca la kill sobre Neptuno, la popflash para pushear, ha llegado el jugador pero le pide por la espalda, le pide por la espalda, un fe que puse acá muriendo manos de Shaq, otra más para Kirtz, es una doble triple para KPI y entre Kirtz y Shaq que consiguen firmar la tercera ronda para KPI, recortar diferencias. Estaban saliendo todos en el pasillo, de uno en uno, asomando, saludando. Hola, ¿qué tal? Se acababa muriendo todos. Y es que la ronda ha quedado bien para KPI, que parecía que se complicaba. Se ponían un 4 para 4, acababa muriendo dos de sus integrantes en el site, en un 3 para 2, que han conseguido sacarlo adelante. de Crisis Isaac, bien la comunicación, bien el crossfire, bien colocada la Spike. KPI que consigue, por lo menos, recuperar sensaciones, Uri, uh -huh. y dejar este bando atacante llevándose dos rondas y se las llevan sí. en una buena situación. Sí una situación la que sería para KPI, cuidado porque viene de nuevo Bisk con la tormenta de cuchillas, el doble updraft, no va a haber absolutamente a nadie, el jugador ruso que aprovecha para colarse, cuidado porque se va a quedar en esta posición que puede ser muy buena para el devenir de la ronda. Está un fake con el humo colocado, esperando a BIS que lleva las cuchillas. Que ha estado por Badalona. Ha aprendido un truco nuevo. Le va a golpear y le va a dejar a 50 le de vida fetado. al pueblo de un fake. Le uh, feta, pero un fake que vuelve a sumar. Uh, 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 Tiene el valor para hacerlo y se lleva la vida de ayer colocando la ronda en un 4 para 5, Uri. 4 para 5. De nuevo, ventaja numérica para Team Queso. Jaiber que se reposiciona para estar en el apoyo en corto en el side de A, tener ese más uno en este side, donde parece que de nuevo quiere intentar la internada al conjunto de KPI. Llega la pop flat, llega la apertura y Shack acaba con Jaiber finalmente. Ese 4 para 4 igualdad numérica, el fantasmita, el perrito, el prowler de la UL. Lo acaba destruyendo finalmente Jomba Last fight plantada Al retake Va a jugar team Queso Va a llegar también el dron Por parte de Jomba Chequeando esa zona de papel No había nadie Pero el Shider Que estaba esperando Acaba con la vida de el Un fake que tiene 58 puntos de vida Se lleva uno Después que se lleva el otro Es un 3 para 2 Pero está muy tocado un fake Es prácticamente un 2 para 2 Entrando dentro del site Va a recoger la estrella Intentan entrar dentro del punto Y lo consiguen Están esperando juntos Los chicos de KPI Que tienen que jugar con el timing Llega el Chupo Impidiendo que puedan defusar Va a llegar también el tour, ahora es cuando quieras o y queso. Y sale que se lleva una. Poppyfresh que estaba en refresh es un 2 para 1. Intenta salvar la ronda, Shaq. Intenta jugar el jugador español. Qué Aunque bien, no es español, no es para nosotros. Hace tiempo, se lleva la vida de Lowell. Poppyfresh que le espera. Sack ¡Wow! que pone el 3K y el clutch. Cuarta ronda para KPI. 7-4. KPI el cambio. que se está volviendo a construir, que está volviendo a la sí. partida. Sacadita, sí. un poquito, un poquito ¿no? Y será sacado. Pues sí. Qué Bien, lo ha hecho Shaq en esta situación de 1 para 3 para darle la ronda KPI. Lo ha jugado muy bien, aguantando paciente, jugando con el tiempo que corría en su favor para al final acabar con la vida de Popo y Fresh y darle así la cuarta ronda KPI. 7 a 4, última antes del cambio de lado. Al menos la ventaja del marcador al cambio va a ser para Team Queso. Está Team Queso además en una situación en la que. Con un orbe pilla Fiber, con un orbe lo hace también Lowell, con un orbe lo hace Neptuno, por lo cual, consiguen una kill o pillen alguno de los orbes, pueden hacer magia. Los chicos de Team Queso. Bisco, otra vez jugando en larga, le gusta. Lo hacen todas las rondas. Pilla información, juega con el Operator y a partir de ahí construye KPI que tiene el control de esta zona de rampa. El resto del equipo rotando por CT. Sí, y están jugando al contacto de la torreta de Poppy Fresh. En el punto de B, los jugadores de, de Team Queso. Poppy, que tiene la definitiva, por lo tanto no, no quiere exponerse en exceso. Y mientras tanto, los esfuerzos del resto de sus jugadores pues, están en la zona central y en el punto de A. Onfe que sigue sin ver a nadie en main. Sigue esperando al ladito de ese anillo astral para colocarlo a modo de, de smoke y seguir ganando tiempo. Y el Valoran, ilusivo que empieza a asomar ¿no? por la mm. ventana ¿eh? con estas rondas lentas de contacto, de fakear aquí, pero acabamos entrando allí a falta de 30 segundos. Uy, y un fake que coge la info, pero a costa de su vida va a llegar. ¡Separados! ¡Separación astral! ¡Separados! ¿Qué dice Astra? Y separados que están los chicos de TQ porque estaban todos en el punto de B. Se lleva una Lowell, pero acaba muriendo. spike plantada. Va a colocar las estrellas mientras tanto el bueno de Sack al retake. que juega Tinqueso. Y va a utilizar la definitiva, Muy bien. Cayo. Muy bien el uso de la definitiva del medio no, de por no. parte de Kirz porque así no puede haber... El bloqueo por parte de Killjoy. Quiere pushar Hyper. Acá con la vía Sigue pushando el finlandés. Eh. Sigue pushando. Jaber Es Neptuno que no acaba con Shaq. Sigue aguantando 27 puntos de vida. Saca a Classic, Toca a la Spike. La quiere dejar a la mitad. Lo va a hacer hasta el final. Llega el fragmento para impedir el Diffuse. Pero está la Spike ya a la mitad. Es un 2 para 2 ahora. El bloqueo imponible por parte de Poppy. La pobreza de Apertura. que no con Poppy. Es un 1 para 1. Neptuno que acaba con Kirz. Toca a Spike. Va a llegar a tiempo. Va a llegar a tiempo. Tiene que pushar Jumba ¡Ah, Tarde el pusheo de Jomba. Defusa a Spike Neptuno. No, justo a tiempo para darle la octava Team Queso al cambio de lado. Don Alberto se las sabe todas, Uri, lo hemos dicho antes. Pros, don fake. Él no iba a ser menos. Seguía con el defuse de la Spike esta ronda Una óptica total. ¿eh? Sí. Valorando ilusión como el que te gusta, Uri Tardan verdad, en plantar, apasiona. pero cuando plantan empieza la fantasía. Sí, sí, sí. Y, y creo, creo, no me he fijado bien, pero diría que mientras estaba la separación eh, cósmica activa. Ha tenido, eh, la Spike está plantada de cierta forma en la que podían defusar sin que les vieran desde el lado opuesto. Y creo que han empezado a difusar la Spike cuando está todavía la separación cósmica y sin que tuviesen tiro sobre el el, el, el jugador que estaba difusando en ese caso eh, en ese momento y por eso han llegado a la mitad. Creo, eh, no estoy seguro. Eh, tendría que verlo mejor, pero diría que ha sido así. Veis que en la ronda de pistolas estaba intentando asomar. Iver que va a coger ese orbe con 70 puntitos de vida. ¡Cuidado! Se retira de Queso, se va a curar, tira el mole. Va a quedarse <susurra> como estaba. No ha pasado nada aquí. Solo tiene cuatro puntos de vida mínimo y Poppy Fresh. Que fíjate. Sí. Como controla ya esta zona central? Sí, por si hubiese una rotación o un pusheo por la zona central, pues Popi que tendría esa posición de, de poder sobre los jugadores de Cape de y que de momento siguen aguantando con Vizque en el punto de a, acompañado en este caso de Shaq, de nuevo en la apertura, han visto a un fake retirarse, pero llegan los refuerzos de los quesos, llegan cuatro jugadores para realizar la interna en este punto de B, Bisk, de ah, perdón, eh, Bisk localizado, le dejan a 65 puntos de vida, sigue manteniendo la ráfaga, intentando disparar Activa en el pozo gravitatorio, Uy. se viene a venir abajo, pero saca con Javier otra más para Insider, doble para KPI Es un 5 para 3 Es un 5 para 3 y si es que está sufriendo en eso solo queda vida un feca 25 puntos de vida en un 4 para 1 No puede destruir la plancha wow. y acaba muriendo a manos de Sa que pone el 3K Quinta ronda para KPI Ya están aquí Ya están aquí Ya llegaron Sin chances, eh no, no, no ha tenido ningún chance. Que está Team en esta no. ronda. Han querido. Es que no, eh, cuando han hecho el amago de retroceder, no han generado un movimiento rotatorio en la defensa. No han hecho un contacto en el punto de A y B. Han pasado siete meses y sigo confundiendo los sites en el mapa a, para, bebea, para que se bebea, vea. ¿no? Eh, eh, Les han visto en A, se han, ret han retrocedido, pero no han a, hecho un contacto la ni la en medio ni en la zona de B para pensar que estaban rotando y generar un movimiento rotatorio en la defensa. Y le ha puesto las cosas más fáciles. a acá en la defensa después. La flash de Hyber que impedía el puseo por parte de Piz. Se queda 57 puntos de vida. Ahora también es Neptuno el que salta. Pierde 75 puntos él también. Y se tradean los dos equipos pegándose balazos, avisándose. El que avisa no es traidor, Uri. Cuidado. como entres aquí? Eh? Cuidado. ¿Cómo te pillen. Te están esperando, ¿no? Con te las garras afiladas. De momento que se mantiene el 5 para 5. Avanzando por la zona central, la Spike. En manos de Lowell. Esperando Insider. Que tiene el bot de alarma. Situado en las dobles puertas. Se activa, activan la no enjambre. Llega en la apertura. ver al suelo. Busca la segunda doble. Doble para Insider. Llega rápidamente el apoyo de Jomba. Acaba muriendo Kirz. Pero entre Insider y Jomba. Que pasa en la escoba. Triple para el ruso. Trama para Jomba. Se queda solo un fake. uno para cuatro. Un fake que se está acostumbrando a estas situaciones de ronda. En las que todos sus compañeros se han muerto. Y se queda solo. Acaba muriendo manos de Bisc. Sexta ronda para KPI. Ronda bastante limpia, solo ha muerto Kirs 8, 6. Y ahora toca el full by de eso, estoy empezando a verle eh, los los flecos a la composición en ataque. Claro, y, eh, eso que decía, ¿no? Estaba muy bien planteado para nivel defensivo. De hecho, las 8 rondas en defensa están muy bien. Pero claro, luego atacando se te puede complicar un poco más, ¿no? Eh, sí que es verdad que luego con las definitivas, pues entre las cenizas de Fénix para generarte espacio con el pánico con las flashes, corriéndote como un animal, pues te pueden hacer eh, mucho daño. Pero claro, la doble composición, bueno, la composición de doble smoker, pues bueno, pues uh. necesita un poco más de, de tiempo, ¿no? que agresivo Dirty. saca la Open Kill, acaba con Hyber, 5 para 4 en la bonus de KP, cuidado. Es una bonus no tan bonus, porque tienen tres bandas y una operator. Han hecho la de fanplas, en cierto modo, y es solo john el que está jugando con esa Spectre en sus manos. Tiene ahora que hacer un tiene que eso porque ha perdido a su duelista, al que tiene que entrar, sí. así que alguno va a tener que sacrificarse. ¿Y la flash? perdido las flashes, controla el medio, jugando con la info. Los chicos de KPI que han rotado prácticamente todos a Solo están Jet y Keyo esperando en el punto de B, aunque tiene la rotación sencilla. La estrella de esta que espera. Van a entrar por Artes, quieren buscar el duelo. Insider que espera. También lo hace Sack. En cualquier momento, que la acción va a llegar. Se activa el bot. Activa en el pozo de la editorial. en y Qué bonito, la acaba de hacer KPI. Doble para Insider. No puede con la tercera. Es Neptuno quien le acaba tumbando finalmente. Recorda diferencias, pero sigue siendo un 2 para 4. En superioridad numérica, ahora KPI que quieren notar una la tercera ronda del segundo bando y quiere quedarse a tan segundos. solo una de los quesos que se están viendo contra las cuerdas ahora mismo, este 4 para 2 y 20 segundos por delante, no hay tiempo para rotar, tienen que acabar en A. Si antes decíamos que KPI olía a pausa, tin que este queso pide pausa, pide fermentación, Neptuno que está por Oh, muere un fake a manos de Zack, es que el pobre don Alberto que queda solo muere a manos de Jomba. Séptima ronda para KPI, solo un muerto en sus filas. Esto empieza a pintar un poquito mal para los quesitos. Han levantado el muro, ¿no? KPI en defensa han levantado un muro y han dicho, "Aquí no entráis", chicos. Y de momento en el ataque, Team Queso diría que salvo en esta ronda es la única que han conseguido plantar la Spike, pero era uno para cuatro, que le han dejado plantar la Spike. Porque sabían que tenían el 4 para 1 luego para jugar eh, con mucha facilidad, ¿no? Esa, ese, ese retake. Así que problemas en ataque para Team Queso. Veremos cuándo llega el, team, el timeout por parte de Zinki. Lo que parece ahora es que esta ronda va a ser transitoria y debería ser el empate, en el marcador. Se supone, ¿no? La, la impresión de que debería ser el empate en el marcador, pero también sabemos que el Valorant puede puedes abrir por cualquier lado. Puede sacar sí. alguna estrategia rara de queso puede ganar un duelo que no debería ganar. Y es que, fíjate, como veis que está jugando dentro del humo, vas a ver con uy, la uy, uy, uy. ¿Dónde vas, no, calamar? Rosak, que pone el refrag. Es un 4 para 4, pero van a pillar un operator de gratis. Operator. Bueno. En estas rondas no sé yo, eh. Si sí es el mejor oh, oh. arma que podría recoger del suelo para jugar este. Este. Oh, o sea, lo que va a hacer? ¿no? 4 para 4. Van ah. a rotar en el punto de B y con el operator a anclar. Mira. Saco el dedo, miro el viento, leo el futuro. Hyber va a asomar, enlarga con el operator y no va a salir ]ido. worth it. Atento. Atención. Vamos a verlo. ¿Se la lleva Kirz o no? Mm, puede ser. Vamos a ver, mira Hyver. Mira, va a perder el timing. Oye, va oye. a bajarse por la. Bueno, bajando con un operator en manos, lleva el cacharro. Quiere ser el primero, lo va a buscar. Vamos a ver si la asoma Kirz. Esperando lo siento, te he cambiado el nombre Va a llegar el burro del Viper Va a llegar también el plante. De... se tira un pedazo de Neptuno Jumba que acaba con Poppy Fresh La Operator que no sirve, no, no. la Spy que sí, no hombre. llega Acaba Kirk también con la vida de Hyber. Asoma un fake que se lleva la vida del robot Se lleva la vida del calvo Tiene que plantar todavía, Tinkerso que no lo ha hecho 18 segundos, pero es aquí Joy Que va a conseguir Poner a un fake Deshabilitado. No, no. Imposible la ronda para Team Queso. Jomba que asoma, intentando matar a turno pero no lo consigue. ¿Vos? Un fake que acaba con Insider, pero no van a no poder tiempo. plantar. Juega el tiempo, Kaperi, además Jomba a través del muro, ponme el 3K, se lleva dos. El jugador español impone la octava para KPI. Que ahora sí, lo decíamos antes, ya están aquí. Ya están aquí. Empate en el marcador. Si es que lo decíamos, que estos dos equipos son contendientes claros a ser campeones y lo están demostrando. 8 a 8. Igualdad absoluta en el mapa de Perl entre Team Queso y KPI. Y ahora mismo los ánimos por las nubes. ¿eh? En este segundo equipo porque llevan cuatro rondas, rondas de forma consecutiva con un banco económico que ya me gustaría y con todo de cara para ahora ponerse por delante en el marcador. Qué mal huele este queso, Uri. Es el, el queso… Es, no, no es el Gorgonzola, ¿no? Es un Roquefort pasado. <risa> <Eso>. <risa> Se nota que no me gusta el queso. Sí, ¿no? que y señor, tiene que echarle un ojo a ese queso. papi Fresh que se está bañando en las granadas. Va a acabar muriendo a manos de Insider. Ese enjambre llevaba veneno. Separados. Han acabado con bobby Fresh en el full buy. Llega en separados por parte de la Astra. Sack que está intentando aguantar desde Paper. jaiber que tira la flash. Tiene que entrar en el side. que está totalmente atrapado. Y ¡Oh! que acaba con la vida de jaiber Es un 3 para 5. Pero ha conseguido plantar en Queso. Es un 3 para 5. Spike plantada, pero el retail con dos hombres más, el equipo de KPI. Activa el pozo gravitatorio, el pulso nova, la borrasca, separación cósmica para así facilitar el defuse. Lo van a hacer. Lo van a hacer, lo van a hacer, lo van a hacer. Lanza el veneno uh. para intentar cancelar el defuse, pero la Spike ya está a la mitad. Sigue el 5 para 3. Tienen que pulsar en algún momento los jugadores de Team Queso. La Spike va a ser defusada hasta el final. No se han cascado los jugadores de Team Queso. Novena para KPI, que se pone por primera vez por delante en el marcador. Y la partida empieza a pintar bastante mal para Team Queso, que ahora económicamente está viéndose. Las muy malas. Poppy Fresh que moría. Bueno, se pegó un tremendo baño. Sí. En los enjambres de la Killjoy. Es el que hace frío. Y eso daba calorcito. Se ha equivocado. Eso me ha pasado a mí hoy con, con la estufa. Tengo una estufa. ¿Mm? Y la he encendido. Y al final tenía como muchísimo calor. Y he dicho, pues debería quitarla. Pero está tan bien. <laughs> que no he querido. Y he dicho, un día esto, ¿se va a quemar la casa? ¿Sabes que eso y... gasta, no? Sí. Qué raro, ¿no? Que es que, soy, que estoy independizado nuevo, no lo sé cuánto gasta. No te digo yo que me un poco. Aquí. Te digo yo que un poco. Ya, pero es que no tengo calma en casa. <laughs> <laughs> ¡Moriré congelado! Batita. ¡No! ¡Una batita! De Harry Potter. Yo te la dejo, si quieres. Luego, el que acaba de ver Insider y Hairs que ha acabado con Hyber. Bueno, es un tres para cuatro. Los tres jugadores de Team Queso que por lo menos tienen armas, pero la ronda que se vuelve complicada para ellos podría ser la décima para KPI. Parece que quieren adentrarse en el punto de B. Sí, lo van a intentar en el punto de B donde está ya colocada esa cortina de, de Viper. Neptuno que la puede levantar en cualquier momento y Shaq que simplemente tiene que jugar con la información, esperar pacientemente a que lleguen sus compañeros y en los apoyos con superioridad numérica que tiene ahora mismo el conjunto KPI, la ronda debería subir en el lado del equipo que va por delante en el marcador y anotar la décima. De momento, 45 segundos por delante, sigue sí, aguantando Shaq dentro del site, estos dos smokes que impiden, tenían eh, la visión e impiden el avance de los jugadores de team que Sok ahora mismo están con muchas dudas. Están, no tienen las cosas claras. Empezaba muy bien la partida, obviamente. Este de esta composición. Pero KPI parece que ha empezado a leerles. Y aquí es donde está notando ese año ya que llevan juntitos los jugadores. Saca aguantando dentro del ¡Oh, ¡Oh, SAC. Es que pone la Salve. bala. Y acaba con un fake. Cuatro para dos. Neptuno que asoma. Neptuno que muere. Solo queda Vio Lowell. Que va a morir a manos de SAC. sac Que acaba con su vida. Décima ronda para KPI. El cuerpo pide pausa. Seguimos diciéndolo. Pues de momento no llega. De momento no llega la pausa para Team Queso mientras vemos la repetición ¿no? de las jugadas más interesantes de esta ronda. La doble de Visque, ¿eh? El animal. Cuidado con este jugador. Solo queda un jugador? A del, pero Bisk ya demostró la temporada pasada, el año pasado. Ah, bueno, eh. Ahora sí. La pausa. Cinqui pausa. Pero lo que decíamos, ¿no? Eh, pisquia en la Crossfire ya lo demostró, también obviamente en la Liga Radiante donde se proclamó campeón KPI, este jugador es muy, muy, muy sí. bueno. De hecho, a principios de año, el año pasado, estuvo muy cerca de entrar en VCT, pero al final no pudo ser, no, no se pudo dar. Y la verdad, tiene nivel usted? para estar ahí. Agradecemos que esté aquí. ¡Qué hombre, hombre, que si lo agradecemos. Nosotros agradecemos. A pesar de que vamos. va 11-13 y no está teniendo mejores sus mapas. No, no, no. Es muy bueno. Al que estamos echando de menos y creo que se lo han pegado los franceses esa Hyber. Sí. Este no es mi Hyber. No nos lo han cambiado. Tocó Francia. Claro. Y mira lo que le ha pasado. Todo lo malo se pega, ¿no? Sí. Eso dice. Eso dice. Pues ten cuidado, Uri, que a lo mejor engordas conmigo. Cuidado. No, hombre, despega. no. No, 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 no. Todo lo malo se pega, es verdad, eh. Y las buenas también, ¿no? Se pegan las cosas buenas. Sí, ¿no? Sí, sí se pega. Sí. Pero creo que al final una bra, digo yo. Sí, sí, sí. sí. Estoy comentando lo noto que se me pegan cosas de vosotros. Pues obviamente las cosas buenas se pegan. Neptuno, que quiera sumar en esta zona de larga. No hay nadie en el punto de B. Está entrando a los esfuerzos en la zona central pensando que al ser una semicompra van a jugar agresivos en medio lo para generar un poco de caos. No y además fíjate porque ya obtienen mucha información pueden cerrar mapa rápidamente los jefes de KPI, aunque finalmente no lo van a hacer, van a retroceder, aguantar todos juntitos, intentar no regalar armas al rival en esta semi tienes Se acabó la, la economía del rival, está tan fastidiada, van a llegar las cenizas, va a llegar también la furia del cazador, se acabó. ¿Veis que acaba con Jaiber, pero era la definitiva, por lo cual no va a morir, va a llegar también la kill y atacante, no va a poder destruirla el show porque ha tenido que utilizar la definitiva antes. que tiene que retirarse, suma Jaiber, acaba con la vida de Sacco, en la primera, va Cuidado. a plantar el conjunto de tinqués, que ahora con la pausa, puede tener en sus manos la novena para ellos, Uri. Cuidado, eh, porque es un 5 para 4, Spike plantada. Al Ritek cuando KPI Lowell aguantando en el bow, no le va a llegar a ver el dron de reconocimiento. Se activa la cortina de Viper. Quieren correr, ¿eh? Quieren correr a en enjambre. Llega la atrás de BIS para intentar obtener información, pero Lowell saca una y saca dos. Vis que acaba con Hyber, pero Lowell, el capitán, que sigue aguantando. Triple para Cristian, quiere el 4K. Se queda solo ir Uno para cuatro, convierte uno para tres. Sigue esperando dentro del site. Se abre Neptuno y le pega la bala en la cabeza. Cierra Neptuno, cierra Don Alberto. Novena para ti Queso, echo en el chat. Ya puede apuntar Enma en su estadística de cuánto porcentaje de victorias tiene un equipo después de una pausa. Ahora Zinky tiene 50, porque antes ha pausado él y ha perdido. Sí, Pero recordar, ahora ha ganado. Porque, además, que lea, por porque además ese timeout ha ayudado a KPI a empezar a remontar. A, luego, no sé, habrá que preguntar. porque Porque 5 a 1 ¿no? cuando sí. ha pedido el timeout? Por qué la pausa. ¿Por qué? ¿Por qué? Decía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Obrevó, Dave Stark. ¿Por qué? Los ojos de son azules, ¿por qué? 5 para 5. Farmeo de orbe para Hyber. He has one job. Farmeo de orbes, tener la definitiva cuanto antes y a rushear. menos está teniendo la partida de subida, no está destacando, está último en las estadísticas del equipo, literalmente. Pero. Estos son los que te gustan, los duelistas que te gustan en Ranked, porque él entra. Sí, sí, sí. Al menos él tira para adelante. Y coge la información, que es lo que le sí, pides sí. a un duelista. Hay Meto el ahí. pecho, flasheo y palante, como los Alicante. Saltando. Tratando de dominar la zona de arte, van a querer hacer un split en bueno, el punto de A. Entrando por arte, cuatro jugadores. Y cuidado porque Lowell en Art en main puede tener un papel clave. Está el perrito esperando. ¡Guau, guau! Llega también el Nano Hambre por parte de la kill El Hyper que quiere entrar. tira la flash. Asoma. Acaba con la torreta. También va a revelarle la flecha. Le revela bueno, todo, bueno, 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 es. bueno. Es un 4 para 5. Jomba que estaba en rifla que acaba con Hyper, Pero el punto que parece que Tick eso va a poder controlarlo porque en ya ha entrado. Va a empezar a colocar el ¡Oh! dron que les ponga. a Fake, que acaba con su vida. estaba en el papel. ¡Oh! El que muere. manos de Jomba, También va a morir inside a manos de Poppy Fresh. Buena Bis! ¡Que acaba con la vida de Poppy Fresh! Está por la espalda, tiene el operador Spike caída. tiene que intentar sí, coger a Tinqueso Van a llegar las estrellas por parte de un fake que quiere intentar delayear Quiere intentar que no entrevés Que lleva las cuchillas Luego el que acaba con su vida También van a acabar un fake Con la Jet enemiga, décima ronda para Tinqueso Que saca adelante Una ronda que se había complicado Uri Lo que ha aguantado Lowell ahí en, encerrado en el pit Qué locura lo que ha hecho Jomba, ¿eh? Ha sacado esta kill ha sido increíble con el uso del arrow, espoteando, disparando a través sin visión, obviamente con la silueta del aro de, de, de la silueta marcada por, la, por el arrow. Luego con la kill sobre Hyber, la primera de todas, porque si Hyber se llega a colar, hubiese hecho mucho Vamos. daño en Flores. El, el bueno de, de Hyber, esa kill de Jomba ha permitido tener opciones a KPI, aunque finalmente ha subido en el marcador de Tin Queso. 10 a 10, de nuevo, igualdad en el marcador. Primera flash de Hyber, no ve a nadie. Farme al orbe y ya tiene la definitiva. Ya puede otra vez hacer lo que más le gusta. Tirar ya la está. ulti, echar para adelante, meterse dentro y coger información. Que es para lo que sirve el Fénix, muchas veces. Es lo mejor que tiene. La definitiva cuesta tan poco que al final en un bando puedes tenerlo tres. Y, y claro, y después veces. del después del último buff que le hicieron, antes si te disparaban con la definitiva, pues volvías sin el escudo a la, a la posición normal. Ahora no, ahora no, vuelves no sentido, con el escudo total. No tiene sentido, aunque cuidado con Viz, que puede tener la ronda en sus manos, ¿eh? Tiene holdeando el ángulo. Vamos a ver si llega la flash por parte de Hyber que se lo puede estar imaginando. Juega tranquilo, Tinkeso. El tiro, pero yo, yo, no lo mete. Yo, 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 yo. Va a correr Tinkeso hacia adelante. que se lo lleva el dispara atrás del humo. Es un 4 para 4. Lowell que ha acabado con la vida del duelista de KPI. Vamos a ver si pueden entrar en el punto. Porque esta que está esperando la zona del backside. Va a llegar la definitiva por parte de Fénix. Llega también. Ese anular por parte de Keijo. Hyber que acaba con su vida. Que es que estaba al retake, pero va a acabar muriendo. ¡Lowell que acaba con la vida de Sack. ¡Es un 4 para Lowell el capitán! ¡Que ¡Acaba con el calvito jaime que va a acabar con jomba y va a poner la undécima para Tinqueso. queso va volando lowell el capitán que lo decíamos después de la crossfire 2023 es sí que está empezando el 2023 bien cabrón sí 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 no no y es que además lowell tuvo el creo que fue el 2021 que fue un año malo para él a nivel eh, profesional a nivel bueno, el rendimiento individual pero el 2022, el tramo final del 2022 y el, al menos este arranque de partido... Está en 21-10 que va. Va volando. Va levitando. O sea, va espectacular. Cuidado con este señor que está esmurfeando. Sí, sí. Podría decirse, ¿no? Se está jugando. ¡Oh, ¡Bisk! Que pone la primera y acaba con Jaiber. Es un 4 para 5 y está cogiendo los horror. Cuidado que la asoma. ¡Ope! ¡Oh, ¡Oh, que acaba con él. 4 para 4. A través del muro. Behind de musgo. Que acaba con la vida de Bisk. 11-10. 4 para 4. sin Queso. Granada en que quiere entrar en el punto de B, parece. Veo que eres fan de José Mota. Sí. Nos vamos a llevar bien, Nos vamos a llevar muy bien. Así ah, sí. Ah, sí, sí, me gusta. Vive. Cuatro para cuatro. Kirth que sigue aguantando en el backside. Separados. Intentando obtener la información. Separados. Separado. ¿Qué dice ahora? Un Fake deniega la visión. El punto cero que no ha spoteado a nadie. El tormento para limpiar la parte trasera de si Llega el pozo de la víbora de Neptuno. Quiere asegurar esta ronda, Team Queso cueste lo que cueste. Cuidado con Insider, eh. Cuidado con Insider que va con la shorty en mano. No va a ver a nadie. Se activa no enjambre. Dejan a 27 Insider. al Aldridge cuando KPI. Al y jugando, Capi, como tú bien decías. Y es que tienen que intentar entrar dentro porque ese pozo de la víbora se de Neptuno lo está impidiendo. Cuidado con un fake. Wow. a 27 puntos de vida que es. Que se ha metido en un problema. Llega también la torreta. en la zona de fuera. Va a llegar la Flash en cualquier momento la tira. Pero Neptuno que ha acabado con Insider. O se ha acabado con Neptuno. Por cual el pozo de la víbora. Va a acabar cayendo. Acaba cayendo el Calvito. Es un 2 para 2. Lowell y Poppy Fresh contra John Byzak. Quieren tocar la spike Llega la flechita. Revela a los dos jugadores. Saben por dónde se encuentran. Asoma, John Pero muere. Está desactivando. Preston fake. Preston fake. fake. ¡Lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, no lo, hace le lo hace! ¡Lo, lo hace, lo hace! ¡Un décima ronda para KP! ¡Pros, don't fake! ¡Uri! 11 a 11. Y esto huele a próloga. A próloga, efectivamente, como marcan los cánones, ¿eh? el smoke en la spike. El smoke en la spike. Y así lo ha hecho Shaq, que ha empezado el mapa totalmente sobado que no se estaba enterando de la película, pero ahora está con la capa de héroe, siendo el MVP del equipo de KPI y solventando una ronda como lo que acaba de hacer con el 1-2 defusando en sus morros a lo ninja de Fuse. 11-11. De nuevo, igualdad absoluta en ¡Ay! el marcador. <laughs> oh. Bueno, chicos… Uy. Chico… Me puse caliente. Como estaba Hyber, que iba corriendo como un elefante en una cacharrería y ha acabado muerto a manos de Insert que disparaba al humo, ya sin Hyber entrar al punto parece difícil, está esperando la torreta, llega las estrellas por parte de Amfake, destruyen esa torretita, va a tirar los enjambres y ahora Tinqueso que sabe que por lo menos aquí el sistema defensivo ya no funciona, van a querer plantar, llega el ojito, no revela a nadie, llega también las cadenas, el chicle que tampoco lo va a hacer, Tinqueso que va a conseguir plantar, no porque llega al chupo, cuidado que se está complicando Eurix! Llega también el bloqueo, ¿eh? Por parte de Insider ahora. También el bloqueo por parte de Poppy. John va que acaba con la vía de Lowe en el portador de la Spike. Quiere tocar a un segundo jugador, no lo consigue. Oh, ¡Sí! Uy. ¡A tumbado Neptuno! Muy Poppy bien. que pushea acá con Miss. Pero kirza acá con la vía de Poppy Fresh. Es un 4 para uno. Solo un fake. Prácticamente imposible para el Polaco. Está spoteado, le dispara y jomba Que cierra con la triple. Décima para KPI. Que va a contar con punto de mapa. Punto, punto de mapa para KPI contra un Team. Queso. Que económicamente creo que puede afrontar la ronda. Sí, 100% puede afrontar la ronda. Tinqueso, estaban bien. Por lo cual, igualdad. Condiciones, igualdad de armas para una ronda que puede ser decisiva, KPI que se defendía muy bien a pesar de haber utilizado ya toda la setup de Killjoy, ¿no? lo cual podía indicar uh -huh. que podía entrar Team Queso entre el chupo, la ulti del Soba la ulti de la Killjoy, hace mucho tiempo no consiguen plantar los quesitos sí, sí. y ahí la ronda que se complica sobremanera, van a defender todos en el punto de A de forma agresiva y cuidado porque se pueden encontrar. Va a haber choque de trenes. Ojo el dron. Lo quieren pushear. Jaiber que lanza la flash. Pero está marcado por el dron de reconocimiento. Tiene que aguantar con vida. Activan el pozo gravitatorio. Veremos si pushea finalmente el conjunto de KPI. Que parece que no lo quiere hacer. Tiene Navis ya dominando la zona. Con el ángulo de Operator. Sigue el 5 para 5. Y es que va a buscar el duelo. Es que no muere, pero va a dejar tocado a Lowell. Es un 5 para 5. Como decíamos, es Que está aguantando en la zona de conector. Cuidado porque le van a intentar buscar. Tira el fragmento para que no se meta en problemas. Tira para atrás. Llega también. El cayó la noche. Llega la definitiva de la la fecha que revela que Hoy. la primera Jaiber que ha muerto No está teniendo su partida El duelista La que saca las navajas Vis que acaba con la vida Bobby Brecht 3 para 5 Tinker son problemas Dispara atrás del humo Neptuno que acaba muriendo a Menos de Zach Es un 5 para 2 Esta partida que parece que está vista para sentencia Un fake que planta Se complica la ronda Un fake que muere yomba ¡Wow! se lo lleva Y Jomba Que acaba cerrando la ronda Para KPI GG KPI que pone la primera victoria para Los ellos en esta Valorant Challengers Racing Spain ¿Esta? de Media de Media Marketing, efectivamente. ¡Victoria para KPI! Sobre Team Queso, decíamos que estos dos equipos son dos claros contendientes al título y así lo han demostrado. ¡Qué partidazo! Nos acaban de regalar los 10 protagonistas del servidor que empezaba con un 8-4 contundente de Team Queso. Que parecía que el equipo de Zinki iba a ganar este partido más sencillo de lo que podíamos esperar. Pero desde la defensa, amigos, es mucho más fácil todo. Y las remontadas más todavía. 11 a 13, resultado final. Victoria de KPI. Que empieza la temporada con muy buen pie. Empieza contra un rival complicado. Como decíamos, iba a ser Tinqueso. Porque por nombres es un rival muy complicado. Y demostrando que puede sobreponerse y que tiene adaptación. Sí. muy importante. Que es algo que obviamente la experiencia les ha dado a lo largo del tiempo. Muy bien KPI. Muy bien Tinqueso en algunos momentos de la partida. Porque sobre todo es, una, es, es un encuentro en el que Hyber. Realmente no ha aparecido. No ha aparecido. Javier no ha aparecido. Visk tampoco ha hecho un mapa de, de no. espectáculo. Los dos que han estado espectaculares en KPI, o sea, brutales, Shaq y Jomba. Han hecho un mapa los dos. Total. Y, Total. y mira que Shaq ha empezado 0-5-0. Sí, sí. Cuando ha pedido el tiempo muerto Zinky, Shaq iba 0-5-0. Ha terminado siendo, si no el MVP estadístico, el segundo mejor por va. Ha sido un, la verdad que una partidaza por parte de KPI en general, que es como dices tú, empezaban todos un poco sobados, un poquito dormidos, sí. yo creo que las navidades no les ha sentado mal, estaban todavía… Sí, están, con el estaban con sí. los polvorones tal… Todo, sí, pero sí, sí. cuando han calentado, se han acordado, oye que llevamos un año jugando juntos, que esto ya no lo sabemos, este mapa lo hemos jugado desde que salió un montón de veces, han demostrado que tienen madera de equipo peleón. Sí, sí. Y aquí estamos viendo ¿no? alguna de las repeticiones de, de las jugadas de este partido que empezaba con un Team Queso arrollador, un fake Lowell, sobre todo. Ha sido un auténtico espectáculo el partido que ha hecho Lowell, pero insuficiente, ¿no? Porque, al fin y al cabo, KPI ha estado mejor en los, en los momentos más importantes. KPI ha tenido ese, ese factor, ¿no? Eh, que le tenía de cara, ¿no? Ya sabes que muchas veces los partidos se decantan por... Por detalles, y en este partido en el que está tan apretado, pues se decanta por detalles. Y es que los detalles han sido, como decías tú, Jomba, Sack. Sido, eh, han, han aparecido cuando tenían que aparecer. Sí, sí. Insider en alguna de las rondas, ¿no? con la Killjoy aguantando el Side prácticamente de manera milagrosa. Eh, ha habido esos detalles que hacen que el Cabo dando una partida tan igualada que, en cuanto a nivel, tampoco ha estado mal. Yo creo no, que no. han demostrado que vienen trabajados los dos equipos. Mira, las estadísticas de Media Marketing, ¿eh? aquí ya estamos viendo. Que. Eh, partidazo de Lowell, qué partidazo de Jomba y a nivel KD el partido de Jack ha sido el segundo mejor después sí. de Jomba en el lado de... ha sido el mejor el tercero de, de la partida, ¿no? Lowell el mejor seguido de Jumba y de Jack. Es que Lowell parecía que estaba esmorfeando, lo hemos dicho antes, sí, es que sí, estaba sí. jugando es una partida que... Eh, ha sido bestial en general. Yo creo que buen nivel de ambos y es lo que decimos. Jaiber, muy desaparecido. Yo creo que lo ha echado bastante de menos Team Queso. Tenía un rol fundamental en su equipo, que es el ser el entry, ¿no? el ser sí. el que tiene que entrar el primero. Y cuando no das las balas, cuando no tienes el día en este tipo de roles, acabas dejando a tu equipo un poco colgado. Sí. Y, y, y al final se ha visto, ¿no? Eh, necesitaba más el equipo de Team Queso. No ha llegado y lo que va a llegar ahora es conocer cuál ha sido la mejor jugada de Media y Intel. Porque ha habido varias sí, ha habido muy buenas. varias ha habido muy, buenas. muy muy buenas veremos con cuál nos quedamos al final porque la mejor jugada de Media Intel es finalmente esta es esta jugada en la... La de Ronda Shak. 11 en la que uno para ...saca la ronda para adelante cuando parecía o para imposible. Dos. Le tocaba la spike en varios momentos, tiraba de chupo y finalmente asomaba, acababa con Poppy Fresh y ponía la cuarta ronda para KPI en defensa. En ataque, perdón, porque eso era en ataque todavía. Eso era en ataque todavía. Contra una composición de Team que eso que estaba generada, ¿no? Y estaba creada sí. específicamente para defender. Pues, como decía, la mejor jugada es momento de... Resolver la duda, ¿no? Si la hay. De quién es el MVP. Que nos traen, como siempre, MediaMarkt e Intel de este partido entre Team Queso y KPI. ¿Quién el MVP va a ser finalmente? Para... No, Jomba, no que ha ser de hecho forma. una partidaza, estadísticamente una bestia, ha sacado varias rondas hacia adelante con dobles, triples kills, que parecía sí. que se complicaban, y en general, demostrando que está en una forma espectacular. Espectacular, sí, sí. Partidazo, el de, el de Jomba, en el día de hoy, totalmente meritorio, merecido, este MVP. Para el jugador de, de KPI, que sin duda ha sido importantísimo para que su equipo se llevará la primera victoria de la temporada, ¿no? Empezar la competición con buen pie y empezar, eh, pues eso, con 1 a 0. Y ahora va a ser el turno de otro de los favoritos. Otro buen partido. Otro partidazo. Casi favorito, junto con KPI y Team Queso, para ser campeón, contra UCAM, que siempre, siempre, siempre es el equipo tapado. Así que nosotros hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con el último partido de esta primera jornada. Hasta ahora, Hasta ahora.